La parroquia se fundó en el año 72 y cuando llegó el año 2022, juntamente con el Consejo de Pastoral y el Consejo de Economía, pues vimos la importancia que tendría que esta parroquia de Santa Cecilia tuviera ni más ni menos que un órgano de tubos. Y entonces llamé a dos personas, dos señores que me dijeron a ver qué podíamos hacer entre ellos. Mi director del coro es Bonimir y por otro lado también Arturo Barba. Y bueno, pues ellos ya me presentaron al organero, presentaron el proyecto y la verdad es que estoy muy ilusionado. Hace unos años, 5 exactamente, don Rafael me pide que hagamos un pequeño ciclo de conciertos que pudieran iluminar Santa Cecilia con música de calidad. Y así empezamos a formar una realidad musical muy parroquial, como le gusta a don Rafael, muy de familia, muy de casa, y que no pretendía pertenecer a una cartelera cultural de la ciudad, sino que quería y su principal objetivo era acercar la música de calidad al entorno parroquial y que la gente dentro de Santa Cecilia pudiera vivir y experimentar la calidad y la música. Esto es un instrumento pensado y diseñado específicamente para la parroquia. Lo primero que hicimos cuando nos convocó don Rafael fue venir a conocer el sitio, las características, la conformación, el área volumétrica que tiene. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a, digamos, a cavilar qué instrumento podíamos requerir para la parroquia. Independientemente a eso también empezamos a buscar una estética que fuese funcional, que fuese distinta. Queríamos algo que fuese llamativo, bonito, pero al mismo tiempo diáfano, acorde al entorno, que no violentara visualmente el orden, digamos, estético de la parroquia. Son dos cosas distintas. Una cosa es la parte estructural y, digamos, estética del instrumento, que es un cuerpo aparte, y otra es lo que es la parte instrumental, que es todo lo que va dentro, porque en realidad de lo que vemos fuera, esa parte estética de tubería conforma un mínimo porcentaje de lo que hay dentro. Proyectos de estos muchas veces surgen encima de la mesa, pero es verdad que luego se materialicen con la facilidad, con la ilusión, con la rapidez que ha tenido lugar en Santa Cecilia, es muy extraordinario, ciertamente. Todas las personas implicadas, el mismo don Rafael, es Bonimir, yo desde ese momento, pues bueno, fuimos remando en la misma dirección y a mí me ha sorprendido sobre todo la agilidad y la rapidez con la que el proyecto se materializó. Es un instrumento donde tenemos elementos muy arcaicos de funcionamiento, o sea, elementos que se utilizan desde casi los orígenes del instrumento en sí, hace más de 2000 años, como son las ventillas de paso de viento, y tenemos instrumentos, o sea, tenemos elementos totalmente los más modernos del siglo, ya acorde al siglo XXI. Bueno, pues es un instrumento de planta moderna, sentido sonoro bastante ecléctico, porque con este tipo de instrumentos se pretende, además de abarcar su función primordial, que es la liturgia, pues se pretende darle un uso también cultural y concertante, donde el instrumento pueda abarcar un amplio repertorio de diferentes épocas, diferentes estilos musicales, compositores, etc. Pues se intenta tener un abanico muy amplio de repertorio y de sonoridades. Tenemos tubos de gran envergadura, de 3 metros, casi 4 metros, hasta tubos muy pequeñitos que apenas miden 1,5 centímetros. El órgano tiene muchas tesituras, abarca una gran tesitura de sonoridades.
desde sonidos muy, muy graves y muy profundos hasta sonidos muy, muy agudos y estridentes. Y aparte de eso, también tiene muchos tipos de timbres. Intenta imitar las diferentes sonoridades de lo que es una orquesta, digamos, ¿no? Tenemos sonidos de trompeta, tenemos sonidos de clarinetes, tenemos sonidos de oboe, imitación a las cuerdas, con las violas de gamba, voces celestes. La intención es crear un gran colorido de sonoridades para agradar, en fin, para la interpretación. Para los organistas, pues no deja de ser un instrumento fantástico, con muchísima versatilidad, con muchísimas posibilidades musicales. En eso hemos estado trabajando desde el primer día, en hacer una configuración de instrumento que permita abarcar un repertorio ingente, un repertorio barroco de muchísimos estilos, desde el clásico barroco centroeuropeo, repertorio francés, repertorio ibérico, por supuesto. Se ha pensado exclusivamente alguna registración en nuestro repertorio, en el repertorio escrito en la península ibérica, pero no solo. Se han puesto suficientes recursos para abordar con garantías repertorio romántico, repertorio del siglo XIX, repertorio del siglo XX. Contamos con un teclado en expresión, con algunos registros románticos también en esa dirección. El color del instrumento tiene profundidad, quiero decir, nos permite un poco abarcar una cantidad de repertorio muy grande y, bueno, con todo tipo de tecnología para actuar no solo como instrumento litúrgico, sino como un instrumento al servicio de la cultura y de una vida concertística, con todas las garantías y con todos los recursos que a día de hoy se disponen, que son muchos, y el instrumento los tiene. Es un proyecto muy ambicioso. La verdad es que la parroquia, pues con gran esfuerzo, solicitamos el permiso al arzobispado y con un proyecto de que el órgano, la parroquia, asumía todos los gastos. Y así lo estamos haciendo. Terminaremos allá en el mes de agosto del año 24, se terminará el total del órgano con los últimos tubos y se pagará todo. Y la verdad es que estamos verdaderamente satisfechos con lo que estamos viendo hasta ahora. Tener un instrumento así en una parroquia, no digo como esta, en una parroquia sin más, y más en, hoy en día, quiero decir, que en 2023 se ponga en marcha una iniciativa así, creo que es algo muy para celebrar, muy para felicitar a la parroquia, a la feligresía, por la joya que van a tener, a don Rafael, a Esbonimir, y bueno, yo mismo me congratulo mucho de formar parte de un proyecto tan bonito. Estamos muy contentos. De hecho, nuestra temporada de conciertos este año, esta temporada, la sexta temporada, se teñirá absolutamente del órgano y todos los conciertos que tendremos esta temporada serán a la luz de nuestro nuevo instrumento. Sin alejar y sin olvidar nunca que es un instrumento para la liturgia y que será su principal uso. Pero merece Santa Cecilia que se pueda combinar ambas realidades. La realidad de apoyo a la música litúrgica y a la ceremonia y la actividad cultural, espiritual que la música como vehículo al alma tiene, y ese es nuestro objetivo principal.